El gobierno del PPE finalmente ha subido los impuestos un 20%, tanto el IBI como la tasa de basuras. Ya lo van a denunciar la en pasado y ahora se materializa la estafa. Estas semanas se este OBE cartes de suma, cartes como esta, avisando de la puchada espectacular en el IBI que el ayuntamiento va a cobrarse de bolsillos. No es recordar en Santa Pola una puchada tan grande de impuestos en décadas. ¿Y para qué? Santa Pola está igual de bruta. té la mateixa falta de manteniment en els té el mateix dèficit de zones verdes o parcs, o la mateixa falta de vivenda. Bé, bueno, igual és per això. Clar, això són pujades del 70-80% respecte al 2019. Això ens pareix un poquet obser. La massa salarial de regidors, més millor probablement, cada any. Però vosaltres no sé què heu vingut aquí. No sé si heu vingut a viure com a reis a costa de l'edari públic, a costa de la gent de Santa Pola, Pero hay algo que sí que ha cambiado en Santa Pola. Ahora el gobierno y sus asesores cobran mucho más que antes y hacen menos que nunca. Tenemos una alcaldesa que no se entera de nada de lo que pasa aquí porque está más pendiente de la diputación que del ayuntamiento. Una diputación de la que cobra un pastizal, por cierto. Y unos concejales que mienten compulsivamente porque ni saben qué decir ni tienen nada que decir sobre su acción de gobierno. Y toda su fiesta, todo este esperpento lo pagamos nosotros con cada vez más impuestos mientras tenemos una Santa Pola en la que cada vez se hace más difícil vivir.